Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy muy contento y muy feliz de estar con todos ustedes. Y por supuesto acompañado de Felipe Cruz, el Philip. ¿Cómo está mi Philip? Hola mi George, muy bien, gracias. Qué bueno, te aquí ves. Seguimos en los Parises. En los Parises. Oigan, y justamente hoy les vamos a platicar de algo que sucedió aquí, en este lugar donde estamos parados. Hace muy, muy poquito tiempo, que será unos 6, 8 meses, por ahí más o menos, muy, muy poquito tiempo. Porque resulta, a ver si te acuerdas, Philip. Sí. Que atrás de nosotros, justamente aquí, se encuentra un restaurante muy, muy famoso en París, muy conocido y además carísimo, que se llama La Avenue. Bueno, como pueden ver, miren, ahí está el restaurante, muy bonito. Hay unas mesitas afuerita, muy lindas, chiquitas, para sí, 3 o 4 personas máximo. ¿Y qué tal la gente que viene, mi George? Fíjate, cuando íbamos llegando, primero va saliendo una señora así con aspectos orientales y yo ya le iba a pedir el autógrafo y todo porque pensé que era Yoko Ono. Pues resulta que no. Y ya después sigo caminando. Oye, dije, está Naomi Campbell. De verdad que se parece una muchísimo. Una morena de fuego. Espectacular, mi George. Alta. Ese color bronceado tan característico, tan padre. Y aparte el glamurazo que traía. Claro, que trae. Ay. Sí, estaba muy guapa. Y sí, efectivamente. La gente que ustedes ven sentada aquí afuerita, todos los que ven aquí afuera, es como la gente, ¿cómo le podremos decir? La crema y nata. No, pero digo, crema y nata son todos los que están ahí adentro. Porque te voy a decir, Philip, ¿sabes cuánto te cuesta sentarte ahí y tomarte un refresco? El que tú me digas. Un jarrito, Orange Crush. No, yo quiero una chaparrita de uva. Una chaparrita de uva. Ajá. 50 euros por aplastarte y tomarte un refresquito. ¿En serio? Un refresco. Uno. O sea, nada de que hay todas las bebidas que quieras. Sí, uno. Una que chaparrita. Estamos hablando de más de 1,000 pesos. Un titán. ¿Te acuerdas de los titanes que había? Para que luego hacías tu güiro. Ay, la que sea, ¿no? Pero, ¿cómo le llaman el otro que es de limón? ¿Cuál tú? Que venden allá en Mérida. No me acuerdo. Ay, no me acuerdo cuál es. Pero bueno, cualquier refresco de esos 50 euros. Pues está carito. Ya imagínate si son los refrescos, si es la sopita, si es el guisadito, si es el postre, el cafecito. Pero imagínate entonces si pides, aparte de tu jarrito de tamarindo, un pipián. No, acabas pagando. El pipián cuesta como 200 euros. Porque el pipián hay que traerlo de allá de México, pues el chile, pero de ese que va molido con almendra sí. Y con pepita. Entonces hay que traerlo desde allá, entonces sale más carito. ¿Que va molido con quién? Pero bueno, el caso es de que, digamos que por una comidita normal, tranquilita, así, algo que dices, ya comí nada más, es como para acompañar, fácilmente te gastas en este restaurante unos 150, 200 euros por persona. Por persona, entonces está bastante carito. Pero bueno, obviamente a este restaurante, aunque realmente no es tan grande, es grandecito, pero no tan grande, pero es muy exclusivo, hay que sacar reservación, hay que venir muy nice, muy bonito, muy guapo, muy bien arreglado, tus mejores trapos. Ahorita hay gente que trae los peluches encima y todo, bueno. Hasta ahí, pues qué bueno que lo puede pagar y que puede disfrutar de eso, está bien. Pero resulta que van ustedes a creer que, por ejemplo, si llegamos Felipe y yo y pedimos la mesa ya reservada y todo, si no la dan, llegamos, oiga, tengo una reservación, así ya asado, perfecto, bienvenidos. Y nos pasan, pero ¿a dónde crees que nos aplastarían? ¿A dónde? Hasta allá atrás, hasta allá adentro, pero hasta allá atrás. ¿En serio? Sí, Felipe. ¿Pero por qué? Porque los guapos, los güeros, van acá adelante. No, ahí no te van a aplastar, menos si vienes del Wash and Wear. Pero si no me lo traigo, imagínate con el friazo que está haciendo y el aironazo, pues me congelo. Los abrigazos, ¿no? El Wash and Wear que traes de $3. No friegues. Seis. De $6, bueno. Euro. Euro. Bueno, pues resulta que justamente, y es real, está considerado el restaurante más racista de todo París, el Avenue. Bueno,
Pues en este lugar, justamente hace, les digo, escasos 8 meses, yo creo, estuvo sentadita en la primer, sí, en la primer mesita de mi lado izquierdo. ¿Dónde estaba la morena? No. Donde estaban las de los abrigazos. Ah, justamente. Sí, sí, la primera mesitita, pues ahí estuvieron sentadas Angélica Rivera, Sofía Castro y la otra hija, ¿cómo se llama la otra hija? Sí, Regina. Regina Castro. Uh-huh. No me acuerdo si era Regina o era la otra. Pero bueno, la Angélica Rivera junto con sus dos hijas estuvieron ahí comiendo muy a gusto, disfrutando y demás. Y pidieron su chaparrita de uva. Sí, de hecho, porque ya son adictas a la chaparrita. La chaparrita. Entonces estuvieron ahí degustando muy rico. Resulta que ese día andaba de vacaciones por aquí por París un periodista y fotógrafo de nombre Francisco Cobos. Venía con su hija, que fíjate, la niña tiene apenas 15 años, es una chiquilla, ¿no? Pero muy lista, te voy a contar por qué. Porque resulta que habían venido al Arco del Triunfo, que les quiero decir que el Arco del Triunfo de aquí, hace 10 minutos a donde está, de hecho hacia atrás de donde estamos, está Campos Elíseos, caminas a la izquierda y te encuentras el Arco del Triunfo, ¿no? Está muy, muy cerquita de aquí. Entonces vinieron al arco, estuvieron ahí, se subieron, se tomaron fotos, todo lo que quieras, ¿no? Y se vinieron caminando y dieron con esta avenida que se llama la Avenida Montaigne. Ok, vienen, caminan y llegando a la esquina que estamos viendo, pues justamente te paras ahí porque te toca el semáforo y volteas y ves a la gaviota. Anda, ahí pues. Aplastada y tragui, ¿no? Bueno, pues obviamente se atraviesan aquí donde estamos, aquí se atravesaron ellos, Francisco el papá y su hija. Y Francisco tomó una foto, muy discreto, tomó la foto de la gaviota. Bueno, tomó varias para ser exactos. El caso es de que él se pone a tomar haciéndose el discreto y todo, y la hija, por suerte y muy lista, empieza a caminar, ¿no? Unos pasitos, se separó de él y resulta con que ya él empieza a guardar su equipo, no sé qué, y empieza a caminar para allá. Ya alcanzar a la hija. Sí, para allá irse. Y resulta con que justamente de repente, ¿de dónde salieron? ¿Quién sabe? Porque las que estaban tragando eran las tres ahí, ¿no? Pero ¿de dónde salieron dos grandotes? Los ¿quién guaruras. Sabe? Pues quién sabe dónde los tendría, porque aquí yo no veo dónde los puedo haber escondido. Pero salieron y aquí justo donde estamos, aquí que lo apañan. Y borre eso, ¿y qué trae? A ver, y le querían quitar la cámara completa. Mi George, no son nada amables, nada, esos no, de verdad. Son unos nacos. A lo que van, y te lo digo por experiencia, en alguna ocasión, en Mazarica, allá en Polanco, en México, iba pasando, yo iba con Jorge, mi amigo, el que hace cine, que tú lo conoces, íbamos pasando por ahí, Jorge volteó a ver unas señoritas que estaban, pero nunca pensó que llevaban guaruras. Por haberlas visto, a estas niñas nos han acomodado una tranquiza, mi George, pero no hicimos nada, no dijimos nada, no, o sea, fue el hecho de voltear, ver y ya, pero fue cosa de 2 segundos. Eso les incomodó a los señores y nos dieron. Ay, qué gran ofensa, ¿verdad? O sea, imagínate nada más. Entonces no entienden razones, de verdad. Es lamentable y es triste porque, pues aparte, el señor, el periodista Francisco, ¿qué mal estaba haciendo? Nada, y a fin de cuentas, le gusta o no le gusta a la vieja, así como estaba feliz de la vida siendo la primer dama, pues es figura pública. Pues claro. Y va a llamar la atención del mundo entero, porque el mundo entero la conoce por haber estado al lado del presidente de México en aquel momento. Pero ahora resulta que ya no quiere que la vean. No. Eso sí, ven a tragar aquí, nunca se paró en el DIF, ¿verdad? Pero bueno, imagínate lo que pagó de cuenta para poder estar ahí sentadita sí, las claro, tres. Claro, ¿cuánto claro. te gusta de cada una? No. 300 euros barato por cada una. Fíjate, de cada chaparrita fueron 50, fueron 3, pero como son chiquitas se han de haber echado dos cada una. Sí, porque aparte son tragoncitas. Sí, 100 nada más de los puros refrescos, ¿no? Pero aparte pidieron pato, porque el mole ya no lo comen. Oh, que la... Pato, entonces un patito cada una. No, yo creo que con 350 de cada una, por 3, por 3 1,050 euros, por pesos, son más de 20 mil pesos por haber estado aplastadas vacas esas ahí, van ustedes a creer, pero bueno, así es la vida y así somos de tarugo los mexicanos que aflojamos la lanita para que coman rico, ¿verdad? Bueno, pues resulta que no solo eso, hoy ya estando aquí nos enteramos que fíjense nada más,
es muy tradicional y muy clásico que vengan a París y pasen por Champs-Élysées, ¿no? Uh-huh. Por los Campos Elíseos, están restaurantes, están tiendas, está todo lo que ustedes quieran ahí, pueden comprar, ver, pasársela rico, sentarse, lo que quieran hacer, está increíble ese lugar. Entonces yo pensaba que era como lo normal que vinieras, uh-huh, y anduvieras por Campos Elíseos y ya. Pues lo que hemos, ¿no?, hecho nosotros. Bueno, pues lo que hace la gente normal, ¿verdad? Sí. Pero resulta, fíjense nada más, que esta avenida de Montaigne, pues tiene las marcas más exclusivas, sí, que se puedan imaginar. Todas las que ustedes hayan escuchado en la vida. Fendi, Dior, Chanel, Salvatore Ferragamo, ¿cuál más? Mitzi. Nina Ricci. Ay, que a Mitzi me cambió. Cuando yo. No, todas las que se imaginen. Gucci, Chanel, ya dije Chanel, ¿no? Todas. Dolce Gabbana. Dolce Gabbana también está. Todas. De calle a calle, de punta a punta, está lleno de estas marcas. Pero no son tiendas comunes y corrientes abiertas al público. Son los llamados showrooms, que son exclusivos para que el cliente llegue con una previa cita, entra, sube a su showroom, ahí a que se monte a esta cosa donde les trepan los vestuarios para que se los midan, las ropas, si se ven bien, se ven mal, luces, focos, todo lo que necesitan. Así como le hacían allá en Los Pinos, a Angélica, quedó muy acostumbrada a eso. Ah, no, pues sí. Entonces. Y también a trabajar. Sí, también. Y entonces nos cuentan que ese día que sucedió todo esto, ese día justamente las tres Castro vinieron por estas calles a visitar a varios diseñadores, ¿no? Principalmente Chanel, Dior y Fendi, que son como los que les encantan. Sus consentidos. Uh-huh. Entonces vinieron a hacerse algunas pruebas de vestuarios, a que le checaran y todo esto, y elegir, y no, vamos al otro, y no, ya no me gustan estas prendas, ay, no se ve muy pasado de moda, dijeron. Y así estuvieron. Total que salieron cansadísimas y con un hambre, que ya les tronaban sus tripitas a las chiquillas. Ay, Dios mío. Entonces, por eso Angélica Rivera se las trajo a comer ahí. Dijo, ay, aquí luego queda un restaurante, una fondita. Pues sí, Millor, porque andaban buscando unos taquitos de canasta y no había. No había. Entonces, ya no, dijeron, pues ya ni modo, pues ya ahí no. Y aunque salga caro, ahí nos lo echamos, ya lo pedimos a meses sin intereses. Y entonces, por eso fue. Ahora, lo que les estaba contando. Cuando llegan los guaruras, Philip, aquí, te digo, venía caminando ya. Francisco Cobos muy, muy contento con su camarita, dijo, pues ahí traigo una foto de la gaviota, entonces voy a caminando cuando lo apaña, ¿no? Y entonces te digo que le querían quitar la cámara, no se las dio, que a fuerza borrara, lo fueron a agarrar, así mira, pero tipo delincuente, fueron apañando y lo fueron llevando hacia allá. Y les voy a decir lo que hizo la hija, que se hizo la disimulada, y estos tarugos ni cuenta se dieron. Son tan listos. No pensaron que fuera familia. Cuenta, ¿no?, se dieron. Fíjense. Vamos a voltear la cámara porque les voy a enseñar lo que pasó. Para que vean también cómo se trabaja el rollo del paparazzi. Vente para acá, Filipe. Haz cuenta, tú eres Francisco Cobos, ¿no? Uh-huh. Te van llevando para allá. Uh-huh. Y la hija se vino así, miren, así. Haciéndose la disimulada, venía la hija para acá, ¿no? Así. Por acá. Y entonces resulta que se metió en estas. ¡Ay! En las jardineras. Para acá. En las jardineras, mi Dios. En estas jardineras se metió, aquí atrás de esto. Traía ya su teléfono. Y entonces, ¿qué? ¡Ay! Ahora ya peor le fue a la niña. ¡Ay, Dios mío! Miren, es más, yo voy a agarrar la cámara. Entonces resulta, fíjense, que aquí se metió. Y entonces... Mejor, Filip. Así se acomodó, Filip, que saca por aquí el teléfono. Mira, ahí, así. Y ahí estaba el papá con los guaruras. Lo grabó. Pero al papá, ahí que lo estaban apañando. Y luego se vino para acá, aquí. Y desde aquí, mira, estaba tomando a la gaviota. Ahí, mira, haz de cuenta que imagínate que ahí está la gaviota, ¿no? Y ella lo que hizo fue esto, mira. Justamente ahí estaba la gaviota y las hijas. Y ya.
Y entonces de aquí, ella se quedó ahí, se hizo la disimulada y se fue caminando para acá. Ya después se atravesó por aquí, mira. Que justamente ahí están haciendo una tienda de Dior de 5 pisos. Ya fue donde llegó el papá que ya la alcanzó. Pero los tarugos estos le borraron el material a Francisco Cobos. Pero no se dieron cuenta que traía una hija muy lista y fue la que se llevó el material. Y ese material fue el que vendieron en México y les fue súper bien. Y se hizo un escándalo tremendo. Dale, pues. Oye, pero la gaviota obviamente se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. ¡Ay, claro! ¡Pero se hace taruga! No dijo nada, no hizo nada. No. Oigan, dejen, el señor está haciendo su trabajo, ¿no? Como periodista. Nada. Como periodista o como turista. Simplemente cualquier turista que la hubiera visto. Pues sí. Cualquier turista hubiera querido tomar una foto, ¿no? Oye, pero también qué temple de la hija, mi George. Porque si estás viendo que ya apañaron a tu papá, lo lógico, la reacción natural de la hija, ¿cuál hubiera sido? Voy y suéltelo, déjalo y todo. Sí. Pero no, no, ella se hace lista. Abusadilla. Miren, un ahí lado. En esa mesa fue donde estuvo, donde sucedió todo. Ahí. Ok, bueno. Oigan, bueno, pues ya después de andarnos yendo de psico también, para que vean que no es fácil hacer un paparazzi. Pero así estuvo la situación con esta mujer, ¿verdad? Tan ideosa, tan conflictiva, tan fea de modos. Pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Felicidades a Francisco Cobos y a su hija, que se, miren, hicieron su trabajo como Dios manda. Y la chamaquita se puso de lo más lista, como debe de ser en la vida, no estarse durmiendo y estar de lela. ¿Verdad? George, le auguramos éxito profesional como periodista, como... ¡Una gran paparazzi! No, sí. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Hermana! ¡Felicidades! Estuvo bravo. Muy bueno. Y fíjate que todo se desarrolló en escasos metros, Filip. Fíjate, ¿no? Porque ni creas que corrió más para allá, pues, ni nada. Por eso te digo, o sea, si está viendo la otra que ya apañaron a un periodista y todo el rollo, pues se levanta. No, oígame, ella se echó su, su chaparrita. No, su... ¿cómo qué? Dijiste tu pipiancito. Su pipián, de sí. Hecho, cuando vio que agarraron al periodista, hasta se le fue una pepita. Oye, de entrada se me hace que pidió unas patitas de pollo. Ah, sí, porque ¿no? Le gusta con Valentina estarla chupando limón. ¿Son buenas? Sí, saben ricas. Ahí estaba chupi chupi su patita. De hecho, le salieron unas uñitas, traían un... Dijo, pues ya ni modo, es lo que hay. Pero bueno, pues ya nos vamos. Nomás queríamos enseñarles dónde sucedió el asunto, que ahora ya está, es lugar turístico. Mira, fíjate, ya todos vienen y ya a nadie viene a tragar al lugar, pero vienen a ver la mesa donde estuvo la gaviota y sus... chilpayates, ¿verdad? Pues ya tan nos amadas vamos. Y tan queridas en México. Tan queridas, tan mayor. ¡Ay, no! Y cállense, que ahora antes de irme les tengo que contar que están esperando a que Sofía Castro, ves que está participando en el ese de Mira Quién Baila. Ajá. En Estados Unidos, que están esperando a que gane la competencia. Ellos están seguros que va a ganar la chamaca, me da igual si gana o no gana, pero que están esperando a que termine su participación en Mira Quién Baila, porque quieren irse de viaje, y no sé si vayan a venir para acá, pero quiere irse de viaje la gaviota, José Alberto Castro y todas las chamacas. Diría la familia perfecta. Diría sabiamente don Pompín Iglesias, qué bonita familia, qué bonita familia. ¿Y en dónde les dieron la exclusiva de que seguían siendo pareja? ¿En dónde? Pues aquí en En Shock, donde más que le hacemos al tarugo, ¿verdad? Pues ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, gracias. Vamos a seguir disfrutando de Paritza, aunque nos encontremos a la gaviota. Yo quiero una chaparrita de uva. Ay, y que no me la encuentre yo, porque yo sí le pongo el micrófono. ¡Ah! Para saber si no. Ay, capaz si te apañan los guaruras y sales ligándote con ellos. Ya me veo yo diciéndoles, te veo aquí a la vuelta. Ya nos vamos, gracias. Esto fue...